señor ministro de Energía y Minas informa que se están haciendo las gestiones para buscar financiamiento, principalmente con la cooperación internacional, debido al limitado presupuesto que se tiene. Para ello, en la próxima reunión informará sobre los avances de esta gestión. El sector extractivo y sociedad civil manifiestan su preocupación por la posible suspensión de nuestro país. Para la próxima reunión se definirá si este comité que ahora funciona pueda ser permanente. Estos fueron los puntos tratados en la reunión ordinaria de la Comisión Nacional de Trabajo de la Iniciativa para la Transparencia de la Industria Extractiva Haití, la cual fue dirigida por el vicepresidente de la República, Yafet Cabrera. Esa es la petición de que el comité técnico tenga un acompañamiento de un asesor jurídico específico para tener propuestas técnicas con respaldo jurídico y lograr con ello el fortalecimiento de esta comisión. Hay una petición de que cualquier situación anómala que se perciba en la Secretaría debe ser presentada en el seno de esta comisión.